Dice ahí, sí, vamos a ver si la encontramos, señor director. Y no lo culpo porque a veces el diablo mete su colita, ¿sabes? En esos equipos que, como dije, trajimos hace poco de la NASA, ¿verdad? Imagínate tú la cuestión para traducir los textos en otro idioma, los traje de Israel. Y para bajar los videos a YouTube, lo traje de Rusia, por eso que no estamos bajando últimamente, porque ahora no entendemos el ruso y se descompuso. Así que no excusen a las personas que no están viendo Tocando el Fondo en YouTube, vayan a los comentarios de la página. Dice Sigma 2 también, en lo que el señor la encuentra, que el 41.7% de los ciudadanos tiene la intención de votar en las elecciones municipales del 16 de mayo. Escuchen bien, nosotros hemos dicho que un 50% se motivaba, ¿verdad? Dice esta encuesta que el 41% está motivado. O sea que muy fácil vota y votan ahí menos de 3 millones de personas. No va a ser tan distanciada, va a ser reñida. Cuidado si pasa lo que pasó ahí con Gonzalo y Leonel Fernández. Cuidado. Dice Sigma 2 también el 34.5 dice que votará por el candidato o por los candidatos del PRM. Y escuchen ustedes, el 41.7% dice que va a votar por los candidatos del PLD. ¿Qué le he dicho yo a ustedes? Aquí está por debajo de lo que yo he dicho. Yo he dicho que va a ganar a nivel municipal ahora la mayoría de los candidatos, más de un 50%, Danilo sostenía que un 70%. Yo le bajé un poquito más. Pero lo cierto es que él lo expresó, hay una estrategia, está en sus pantallas, sobre la primera pregunta de la que hablábamos. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Muchas bendiciones para usted. Amén, igual para usted. Yo le mandé unos videos ayer y por ahí. Usted no lo ha chequeado. Es ¿sobre qué? Quesada. ¿Sobre qué los videos? Eso es de cosa, algo de la Biblia. ¿Cómo no? Lo vamos a leer y gracias por tener pendiente, sí, ¿verdad? Este espacio y la reflexión de la palabra que hacemos. Muy bien, gracias a Dios. Por eso es importante. Un placer escucharle y gracias por su saludo. Dice entonces esto, y fíjense que la diferencia en esta, en caso de esta encuesta, que tiene un alto por ciento de error, no es tanta, es apenas de un 7.2% entre la intención de voto por ambos partidos. Eso es lo que dice la directora de Sigma 2, Mayo Gutiérrez. Cuando le preguntan, ¿por cuál partido usted cree que es el que va a ganar más alcaldías? Y la gente dice, bueno, el 41.1 cree que los candidatos del PLD y un 35.2 los del PRM. También dice esto y muestra que las dos terceras partes del electorado dice que ya tiene su voto decidido y que es difícil que lo cambien. A propósito de los camiones, del plan social, ¿verdad? Y demás. Pero yo no creo mucho en eso, porque el hambre, el mal pensado, vota con el estómago siempre. Perdón, yo dije, porque aquí no usan el cerebro, no piensan, es con el estómago. Sí, tengo razón. Sí, no, bueno, pero todavía dice esto que ya la dos terceras partes tiene decidido por su candidato. Y usted se pregunta, ¿cuál es el partido que no aparece ahí insignado
que tiene el voto más fuerte, más crudo, a pesar de lo que ustedes creen, es el PLD. Sí. Y veremos si yo no tengo la razón, ya faltan pocos días. ¿Estamos a cuánto? A 7. Ya faltan 9 días. Vamos a ver si es verdad que yo tengo o no la razón. Incluso lo que he dicho, esta encuesta lo refleja. No importa, porque van a aparecer muchas ahora, todas pagas. Y todas tienen un objetivo, vender la percepción para doblar la voluntad, dependiendo de quién la pague. Ustedes sabían eso, muchachos, que hay que tener cuidado. Ahora usted dice, bueno, mira, Sigma 2 la paga, no importa que la pague el PLD, la, ¿cómo se llama? La que esta la pague Leonel, que aquella la pague Danilo, porque todos tienen una, ¿eh? Todos tienen una. Pero voy a limitarme a leer lo que dice esto finalmente ya. Dice, y ahí está, a lo que yo le tengo miedo, un 25% dice que no está decidido. ¿Qué le hace falta a ese para que lo decida? Déjame decirte una cosa, amén, ustedes que están, ¿verdad? Sueldo mínimo y cosas. Yo no, porque yo formo parte de los desahuciados que no tiene sueldo fijo. Mira, ahora con esta crisis, usted le dice, mira, Russo, te va a casar ahora, Dios te libre. Te voy a dar para que te case una estufita, un plasma, un cilindro de gas, un aire acondicionado y unos chelitos. Y te tengo la compra. Y si te queda con nuestro partido, tu bono gas, tu bono luz, ¿qué tú harías? ¿Tú votas por ese? Pues ese 25% está peligroso. Ese es un 25% que está casi morado. Men, ¿qué tú harías? Y con esta olla te dicen a ti, mira este pica pollo aquí. Y por debajo te hacen así, mira, tú estás sentado en esta esquina, toma esos 5,000 pesos, voy a votar. Mira cómo me dice, claro que sí. Bueno, vamos a ver, no sé. Muchos pensarán que yo vivo. Me dice uno, Pitágoras, pero tú últimamente entre bromas dices la verdad. Le digo, ah, pero tú no eres tan bruto. Mira, dice esto últimamente, el 64.8% de los electores afirma que votarán en las presidenciales de mayo por el mismo partido de las municipales. Entonces, ahí está lo que yo decía, que me decían que no, los expertos, los prusultas, los sabios, porque aquí hay mucha gente, aquí cualquiera te da una cátedra de política. Oye, el limpiabot también me dio una carta de política. Cátedra de política hoy. Le digo yo, muchachos, ¿qué tú haces aquí limpiando zapatos? Y te iba a acompañarme al programa. Sí, pero yo le dije, pero dime algo, lo que tú me estás expresando, tú lo estás diciendo bajo el efecto de la chata y que te regalaron. Porque mira, Brugal y Bermúdez cambian la concepción y presidente de cualquiera. Y me dijo, es probable. Así que habla. Mira, me decían a mí los PRMistas, airados por el análisis que yo hago. Le dije, coño, pero debieran pagarme la gente del PLD por estos brillantes análisis que yo hago. El problema es que conforme a se presenta la coyuntura, aquí nada más le pagan a las bocinas, tú sabes. Como yo no soy bocina, tengo esa desgracia. Descubrí tarde que yo debía ser bocina también, manteniendo mi seriedad. Pero ya yo voy a dejar eso para las próximas elecciones. Yo no voy a estar en esta misma tesitura que ahora en olla. No, no, no. Aquí los parciales, los vendidos, eso es a lo que le va bien. Chequea los programas que tienen publicidad multimillonaria. Y chequea la publicidad que visitan esos políticos. Esos son la gente que manejan cuarto. Yo conocí a uno que yo le daba para ir al comedor. Y hoy es un señor.